Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Buenas tardes, profe. Sí, se escucha. Bueno, perfecto, vamos a comenzar entonces. Me costó bastante entrar, no sé por qué motivo, pero bueno, ya estamos. Antes de comenzar nuestra clase de hoy, yo les quiero avisar algunas cuestiones que lo hablamos con la doctora Galarza. Mañana vamos a tener clase normalmente porque para algunos lugares es feriado, para otros no, pero me dijo la doctora Galarza que para nosotros mañana no es feriado, es lo que me mandó tal cual. Entonces, mañana vamos a tener clase, nuestro horario de siempre, y la semana que viene, el lunes, va a ser nuestra última clase, porque vamos a tener la tercera era el martes 9 de noviembre. ¿De acuerdo? Les aviso ya con 8 días de anticipación. No les avisé antes porque recién me confirmaron la fecha. Teóricamente me dijo que esta semana ya comenzarían las eras a partir del miércoles, pero como nosotros no tenemos clase el miércoles, sino lunes y martes, quiero decir, podemos pasar a la semana siguiente. Entonces, entre mañana y el lunes próximo, nosotros terminaríamos los temas que nos quedan. Y el martes 9 de noviembre, a la hora de siempre, a las 17, sería nuestra tercera era. ¿Qué va a entrar en esta tercera era? A partir de lo que dimos en la segunda, todo hasta lo que se dé el lunes próximo. De igual manera, yo mañana les voy a pasar una lista, no la tengo acá, por eso no les paso ahora, para recordar cuáles son los temas que entran. A partir de la segunda era, les vuelvo a decir todos aquellos temas que no hayan entrado. Entran en esta tercera era. Está entonces confirmado, recuerden la fecha, martes 9 de noviembre, última era, tercera era. Ya vamos a ver cómo seguimos después. Espero para mañana poder darles las fechas de los recuperatorios ya, que seguramente, supongo, serán la semana que viene, apuntando después a la fecha del examen final. Ya hoy les doy la fecha de la tercera era. Mañana espero darles ya las distintas fechas, las diferentes fechas de recuperatorios, de finales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, por favor, o alguna sugerencia, algún pedido, lo que fuera, me lo hacen y para tratar de solucionar. Vamos a volver entonces a nuestro tema, vamos a retomar el tema que habíamos comenzado a ver, la tomografía computada del cráneo. Fíjense que hablamos de la importancia de la tomografía computada en el cráneo. Habíamos hablado de la aplicación, la indicación, lo que nos puede aportar, ya sea con sus ventanas óseas, sus ventanas parenquimatosas, con contraste, sin contraste, etcétera. Hicimos todo un recorrido y en base a las patologías habíamos hablado de los accidentes cerebrovasculares. Lo explicamos, creo que muy bien, qué era un accidente cerebrovascular, de cuántos tipos podría darse un accidente cerebrovascular, ya sean isquémicos o hemorrágicos, y cómo los íbamos a ver en tomografía según fueran isquémicos o hemorrágicos, por un lado, y por otro lado, según su momento evolutivo, si eran agudos o si los veíamos en etapa crónica. Patologías que tenían como determinante, en el caso de las isquemias, la obstrucción de algún vaso, seguramente. En el caso de los isquémicos, la ruptura de algún vaso, seguramente en pacientes un poco más jóvenes, pacientes hipertensos, etcétera, etcétera. Pero siempre la lesión la habíamos marcado o la habíamos ubicado dentro del cerebro, dentro del parénquima cerebral. Vamos a ver ahora otro tipo de Continúa. hemorragias o de hematomas, a los que vamos a llamar extraparenquimatosos. ¿Qué quiere decir extraparenquimatosos? Por fuera del cerebro, del parénquima cerebral hacia afuera. En estos casos, la etiología, la causa, seguramente es traumática. El paciente tiene un traumatismo, un golpe, lo que fuera, y se produce esta colección extraparenquimatosa, que las vamos a poder ver, digamos, de dos maneras, por así decir. Vamos a ver un accidente
un tipo de hematoma, perdón, extraparenquimatoso, que en primer lugar lo vamos a considerar como un hematoma subdural agudo. El hematoma subdural agudo es el que, de los que están por fuera del cerebro, está un poquito más adentro. Si yo digo subdural, fíjense que estoy diciendo por debajo de la dura madre, de las meninges. ¿Dónde está exactamente? ¿Dónde se ubica el hematoma subdural? Entre el cerebro, entre el parénquima cerebral y las meninges, la dura madre. Ese es el sitio de ubicación. Y nos vamos a encontrar con esta imagen que ustedes tienen acá. Un hematoma subdural agudo, en etapa aguda. Acá tienen la imagen, fíjense, esta es la colección hemática. Se nos va a formar un espacio potencial, porque normalmente no existe como espacio real, entre la dura madre y la membrana aracnoides, o figurémonos entre las meninges y el cerebro, por así decirlo. ¿Qué característica morfológica va a tener? Esta que ustedes tienen acá. Forma de media luna, como ustedes lo pueden ver. Forma de media luna. Si es agudo, aplicamos el mismo criterio que habíamos hablado con el ACV. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Con qué densidad? Si es aguda, agudo, acá lo tienen. Hiperdenso. Y al generarse un nuevo espacio, un espacio potencial que en condiciones normales no existía, fíjense que hay que se tiene que llevar a cabo un reacomodamiento de las estructuras anatómicas. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a ejercer un importante efecto de masa. ¿Se acuerdan el concepto de línea media que habíamos hablado? Bueno, fíjense, acá comienza la línea media, acá también desde la parte posterior occipital, y miren cómo se desvía la línea media. Fíjense la asimetría ventricular que tenemos. Una hernia subfalcial, esa herniación, ese desplazamiento de un hemicerebro hacia el otro lado. Todo por la presencia de este nuevo espacio potencial que va a estar ocupado por sangre, por una hemorragia, por un hematoma, etc. Entonces, fíjense lo que les voy a decir. Ya vamos a continuar con esto. La forma me da la ubicación. La evolución me da la densidad, o la densidad me da la evolución. ¿Tiene forma de media luna o de semiluna? Es subdural. ¿Es hiperdenso? Es agudo. La forma me da la ubicación, subdural. La densidad me da la evolución. Hiperdenso es agudo. ¿Estamos hasta acá? Fíjense ahora esta otra imagen, vamos a trabajar con casos, sobre casos como veníamos haciendo. Fíjense en este caso. Acá está afectando los dos hemicráneos, la patología. Y nos habla de un hematoma subdural crónico y yo les diría bilateral. Fíjense la forma, acá la tienen. En el hemicráneo derecho y acá lo tienen en el hemicráneo izquierdo, al hematoma. Forma de media luna en los dos lados, digamos. Es una colección bilateral en el espacio subdural. Ahora, fíjense por favor la densidad. Es hipodenso. Está más oscuro, más negro que el cerebro. Recuerden que cuando decimos hipodenso estamos diciendo menos denso que. Así como cuando decimos hiperdenso estamos diciendo más denso que. ¿Que qué? Que el órgano más cercano o donde se ubica. En este caso, tomamos como referencia la densidad normal del cerebro. Entonces, decíamos, la forma me da la ubicación. ¿Qué forma tiene la patología en este paciente? Forma de media luna, es subdural. La densidad me da la evolución. ¿Qué densidad tiene? Es hipodenso. Si es hipodenso, es crónico. Lo mismo que habíamos aplicado cuando hablábamos de ACV hemorrágico. ¿Recuerden ustedes? ¿Recuerdan? Bordes regulares, efecto de masa, sí, pero fíjense, el efecto de masa está contrarrestado entre un lado y el otro. Y lo que nos dice acá abajo, la línea media aparece conservada. Por supuesto, porque este hematoma del lado derecho empuja en sentido contrario, hacia la izquierda. Pero este hematoma del lado
izquierdo empuja también en sentido contrario, hacia la derecha. Se compensan, ¿de acuerdo? Un traumatismo seguramente bastante importante que afectó la región frontotemporal de este paciente o frontoparietal. Tendríamos que tener otros cortes más para definir exactamente a qué altura fue. Hematoma subdural, y esto que se nos grabe, esto es fundamental. Hematoma subdural, forma de media luna o de semiluna. Si es hiperdenso, es un subdural agudo. Y si es hipodenso, como este que ven acá, es un subdural crónico. ¿Estamos hasta acá? ¿Quedó claro este concepto, por favor? Sí, profe. Bueno, muy bien. En esto voy a ser medio reiterativo, porque esto lo vamos a ver muy frecuentemente. Pregunta de examen final de carrera, de práctica diaria, del paciente traumatizado que llega a ustedes con un traumatismo craneano, por ejemplo, por supuesto, quiero decir, y le van a pedir una tomografía. Bueno, esto no nos podemos olvidar. Miren ahora este otro que está por acá. Un hematoma extradural agudo, nos dice. ¿Dónde está el hematoma? El hematoma está acá. Fíjense que este hematoma se va a formar en un espacio potencial entre la tabla interna del hueso y la dura madre y las meninges. Está un poquito más afuera que el subdural. Este es extradural. ¿Qué forma va a tener el hematoma extradural? Esta que ustedes tienen acá. Forma de lente biconvexa. El tema de la densidad, aplicamos el mismo criterio. Si es hiperdenso, está en etapa aguda. ¿Va a ejercer efecto de masa? Sí, puede ejercer, no es tan marcado acá, digamos, y suele ser secundario a fracturas. También es postraumático, pero de traumatismos que interesan las partes más externas. ¿Qué es lo más externo que tenemos en la cabeza? El hueso, la calota craneal. Por supuesto que por fuera tendremos el cuero cabelludo, etc. Pero suelen ser secundarios a fracturas, que inclusive este origen nos puede confirmar estas imágenes que están acá, que son burbujas de gas secundarias a la fractura. Porque puede haber una fractura que permita entrada de aire o de gas, bueno, a ese espacio extradural. ¿De acuerdo? Una aclaración les quiero hacer. Si hay alguna duda, por favor, me la preguntan, la ponen en el chat o lo que fuera. Ahí está. Cristian, lo que me preguntás es lo que estaba por explicar. Cristian acá me pregunta si extradural sería lo mismo que epidural o peridural. Peridural no, peridural quiere decir alrededor de la dura madre, sí, pero hace más referencia a la parte medular. La duda o la no confusión, digamos, el juego de palabras se suele presentar entre extradural o epidural. Agostina me pregunta cómo se llama la forma del hematoma extradural, este que estamos viendo acá. Acá lo tenés en el cartel, Agustina. Forma biconvexa o de lente biconvexo, lo mismo. Una convexidad dada por el hematoma acá y la otra convexidad dada por la tabla interna del cráneo, de la calota. Les decía, este extradural también se lo suele denominar epidural y lo van a encontrar muy frecuentemente. Y cuando hablamos de hematoma epidural, lo asociamos o lo tomamos como sinónimo de este que está acá, del extradural. Yo les digo algo, para mí el término correcto es extradural. ¿Por qué razón? Porque si yo digo extradural, extra estoy diciendo por fuera de. Si no, sería intra, ¿de acuerdo? Ese prefijo extra a mí me está diciendo por fuera, más allá. Epidural, que también se lo suele denominar así, fíjense que esa palabrita epi quiere decir alrededor. Cuando yo digo los epifenómenos de la tuberculosis o los epifenómenos de la diabetes, de lo que fuera, los epifenómenos son todo aquello que está rodeando, que está dando vueltas alrededor.
Si yo digo epidural, estoy diciendo alrededor de la dura madre o cerca de la dura madre. Ahora, mi pregunta sería, ¿cerca a dónde? ¿Por fuera o por dentro? ¿De acuerdo? Entonces, me parece, si vamos a la semántica, que decir extradural es más exacto, porque digo por fuera de la dura madre. Así como cuando digo subdural, estoy diciendo por debajo de la dura madre, por dentro. Eso tenemos que aclarar. Aunque epidural, les vuelvo a repetir, también se lo suele denominar al extradural. ¿De acuerdo? Forma siempre del extradural, lente biconvexa. Si es agudo, lo vemos así como está acá, hiperdenso. Si es crónico, lo vamos a ver con la misma forma, no tengo imagen para mostrarle, de la misma forma, pero lo vamos a ver hipodenso, más negro, más oscuro o como ustedes quieran llamarlo. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Fíjense este otro caso. Una hemorragia subaracnoidea aguda. En este caso, son pequeños focos hemorrágicos, fíjense, que no van a tener una forma definida, que van a ocupar el espacio por debajo del aracnoides o por dentro del aracnoides. Suelen haber dilatación de los ventrículos, suelen haber hemoventrículos, es decir, sangre en los ventrículos, y generalmente acá lo que nos está difiriendo es el origen. Suelen ser secundarios a malformaciones vasculares. La distribución indica el territorio vascular comprometido, lógicamente. La zona donde me aparece esa imagen hiperdensa, ese es el territorio que se va a comprometer a raíz de alguna malformación vascular. No son muy frecuentes, pero los tenemos que tener en cuenta, los tenemos que tener presentes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, fíjense que cuando hablamos de hematomas extraparenquimatosos, vamos a ordenarnos, hablamos de hematomas o hemorragias también se suelen denominar, que pueden ser extradurales o subdurales. A su vez, los extradurales y los subdurales pueden ser, o los podemos tener o observar en etapa aguda y en etapa crónica. Los extradurales, los que están por fuera, forma de lente biconvexo. Los subdurales, los que están un poquito más por dentro, forma de media luna o de semiluna. La evolución, cualquiera de ellos, sean subdurales o extradurales, en etapa aguda, van a ser hiperdensos. Cuando pasan a la cronicidad, los vamos a ver como hipodensos. Una pregunta que se nos suele plantear. ¿Decimos hemorragia o decimos hematoma? Y fíjense, hay una tendencia a... Cuando están en etapa aguda, hablamos de hemorragia. Pero cuando esto se va transcurriendo y va pasando a la cronicidad, lógicamente, por ahí vamos a hablar de hematoma, por un proceso evolutivo, lógico. ¿De acuerdo? ¿Algunas preguntas hasta acá? Vamos a ver ahora algunas imágenes que corresponden a tumores. A tumores dentro del parénquima cerebral, estudiados por tomografía computada. Vamos a hacer especial referencia ahora enseguida, vamos a ver a las metástasis. Pero como, digamos, tumores propios, primarios de toda esta zona, podemos mencionar al meningioma calcificado, tumor en general benigno, salvo que tenga un componente o una complicación maligna, pero ahí ya hablaríamos de un meningosarcoma, rarísimo, que este tumor que es benigno, un meningioma, cuando está calcificado, a mí me asegura que ya no está en actividad. Si un tumor se calcificó, ya no está en actividad, pasó una etapa crónica, pasó mucho tiempo. Es un tumor benigno calcificado. Fíjense, acá tienen la imagen.
muy denso, muy hiperdenso. Densidad calcio. Fíjense que podemos hacer una correlación con la misma densidad de la calota craneal, que es calcio, por supuesto, es hueso. Va a contactar con las meninges, puede o no desplazar la línea media, depende de la ubicación y del tamaño. En este caso, sí compromete, desplaza por la zona y por el tamaño. Pero si estuviera muy periférico, puede no tocar la línea media. O puede ser más chico, pero si está ubicado muy junto a la línea media, sí la puede llegar a condicionar también. Por eso, el desplazamiento de la línea media va a depender de lo que les digo, del tamaño y de la ubicación. Podemos encontrar también en cortes con ventana ósea, en un plano más alto, en un corte, en una altura más alta, alguna esclerosis del hueso adyacente. Tumores benignos no nos tienen que preocupar, digamos, en demasía. Otros tumores que suelen aparecer suelen ser los gliomas. Los gliomas son todo ese grupo muy grande de tumores que van a afectar las células de la glía, las células del sostén del parénquima cerebral, digamos. Y vamos a encontrar una diferencia, que es la siguiente. Sin contraste, fíjense, lo vamos a ver como imágenes hipodensas. Pero cuando hacemos contraste, fíjense que hay un refuerzo discreto de la radiodensidad. ¿Por qué? Porque los tumores son hipervasculares. Entonces los vamos a ver con contraste. No está rota la vía de contraste, los vamos a ver hiperdensos. Pueden aparecer en cualquier sitio, no son privativos de ningún lugar, digamos, o de ninguna ubicación en especial. No son muy frecuentes, pero existen. Lo que sí yo quería mencionarlos, porque quizás se encuentren con mayor frecuencia con esta situación, es esta imagen que tienen acá, las metástasis. Fíjense que las metástasis cerebrales vamos a encontrar como lesiones únicas o múltiples, generalmente son múltiples, aunque habrán comenzado siendo únicas, lógicamente, van a tener distintos tamaños, van a encontrar o van a tener una forma, más o menos redondeada, con una estructura un tanto heterogénea, como les dicen acá, y puede aparecer ese edema perilesional, fíjense. Podemos verlos como si fueran nódulos, acá tienen estas flechitas que les señalan, y ese edema perilesional. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de, figuradamente, de ese llanto del cerebro? Y el llanto nos referíamos al exudado inflamatorio. El cerebro reacciona inflamándose, produciendo exudado inflamatorio. De acuerdo al número, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la ubicación, por supuesto, van a ejercer o no efecto de masa. Como generalmente son varias, sí van a ejercer efecto de masa. En cuanto a las metástasis, a nivel de la cabeza, no digo del cráneo, no digo del cerebro, digo de la cabeza, es decir, del conjunto de todas estas estructuras anatómicas, podemos encontrarlas a las metástasis, tanto en el parénquima cerebral, o frecuentes también en el parénquima cerebeloso. El cerebelo suele ser un órgano deseado por las metástasis, o también a nivel de la calota craneal. Y a nivel de la calota craneal podemos tener metástasis que se van a comportar de las dos formas de cualquier metástasis ósea, ya sea en calota craneal, en vértebra, en costilla, en húmero, donde fuera. Pueden destruir el hueso, entonces vamos a hablar de metástasis osteolíticas. Vamos a ver zonas menos densas. O podemos encontrarlas como metástasis osteoblásticas, es decir, que forman nuevo hueso. Por supuesto, nuevo hueso patológico, obviamente. Es un hueso que no sirve, por así decir. Pero como tiene un estroma óseo muy marcado por la producción metastásica, los vamos a ver como
hiperdensos a esas áreas de la calota craneal. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver dos o tres imágenes de otro tipo de patologías que son las malformaciones vasculares, que a nivel del cerebro solemos ver. Las malformaciones vasculares, procesos congénitos, que por ahí van a aparecer no de inmediato, es decir, no inmediatamente después del nacimiento, sino pueden llegar a aparecer mucho tiempo después. Fíjense, en este caso, hablamos del aneurisma, en este caso de un aneurisma de la carótida derecha, esto que está por acá. ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación vascular. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto cuando veíamos abdomen y estudiábamos toda esa secuencia de cortes abdominales, cómo normalmente la aorta abdominal, en la medida que va transcurriendo hasta bifurcarse abajo en las dos ilíacas primitivas, tiene que ir cada vez que paulatinamente, muy milimétricamente disminuyendo su calibre, y que si de golpe nos encontramos con una carótida que de golpe expande su calibre, estamos en presencia de una dilatación aneurismática. Bueno, fíjense, acá tenemos la carótida y miren esta dilatación de tipo sacular, sin contraste. ¿Quiero confirmar el diagnóstico? Contraste iodado endovenoso. Después del contraste, acá tiene. Fíjense que la carótida es todo esto. Esta es la carótida y esta es la dilatación sacular, el aneurisma sacular. Hay distintos tipos, se los suele llamar de distintos tipos. ¿Por qué este se llama aneurisma sacular? Porque tiene forma de saco, saco. Pero recuerden que saco en español no quiere decir la prenda de vestir con que nosotros denominamos saco. En español, digamos, no hablo de castellano ni de nuestra variante del idioma, hablo de español puro. La palabra saco quiere decir bolsa. Entonces, fíjense, es como que esta carótida está teniendo cargando sobre ella una bolsa, un saco. Obviamente, lo ideal es encontrar o llegar a la patología en este punto, cuando el paciente tiene chances de curación. Se someterá a una cirugía, se restablecerá la carótida como debe ser y se terminó el problema. Lo problemático es cuando sucede el accidente aneurismático que ya lo habíamos comentado en su momento. ¿Qué es el accidente aneurismático? Es la ruptura de la carótida, en este caso, o del vaso que fuera. Y fíjense que un accidente aneurismático de la carótida, de la aorta, o de alguna de las venas, perdón, arterias importantes, le puede costar la vida al paciente. Porque el paciente va a soportar, a tener que soportar, que no lo va a lograr, una hemorragia interna cataclísmica. Y lo que me va a hacer el paciente es un shock hipovolémico. Y el paciente se va a morir de un shock hipovolémico. El paciente se desangra, por así decir, pero adentro, hacia adentro. El aneurisma carotidio, entonces, carotidio porque estamos hablando en este caso de cráneo, o el que fuera, es muy importante el diagnóstico precoz y no perder absolutamente nada de tiempo. Acá el tiempo va directamente relacionado a la sobrevida que puede llegar a tener el paciente. ¿Qué otras malformaciones vasculares podemos encontrar? Los ovillos vasculares. Fíjense que hasta bastante adultos se suelen pasar casi desapercibidos. En algunas situaciones no, ya aparecen más tempranamente. Pacientes con cefaleas, dolores de cabeza intensos, repetidos, reiterados, que no encuentran una causa aparente. Recuerden que en esos pacientes está perfecta y absolutamente indicada una tomografía computada de cráneo sin y con contraste. Miren, en este caso vemos primero el corte tomográfico sin contraste, con ventana parenquimatosa, por supuesto, porque estamos queriendo ver adentro del parénquima, adentro del cerebro, a ver qué es lo que está sucediendo. Fíjense que lo que llegamos a encontrar es, yo les diría, en esta zona, pero acá se ve mejor, una, acá también, toda esta zona, digamos que un aumento de la densidad, una hiperdensidad, pero que no es tan marcada.
contraste endovenoso, iodado. Esperamos que actúe, que llegue hasta esos vasos. Acá tienen la imagen con contraste. Perdón. Fíjense, esto que veíamos como una leve hiperdensidad, yo les diría que acá es una franca hiperdensidad. Es lo que se suelen llamar ovillos vasculares. ¿Qué es un ovillo? Es un rollo de lana o de hilo, digamos, armado más o menos organizadamente. Eso es un ovillo. Bueno, a esto se lo suele llamar ovillo vascular, porque hay una serie de vasos venosos, arteriales, que están mal formados y que están más mal dispuestos y se ubican como que estuvieran entrelazados, mezclados, un tanto desorganizados. También tienen tratamiento quirúrgico y tienen muy buen pronóstico cuando todo esto se toma tiempo y no se espera que esos vasos se debiliten demasiado y pueda producirse una hemorragia lógicamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a hacer nuestro recreo de unos minutos, por favor, por el tema de mi vista, que no puedo tener tanto tiempo fijada a la pantalla. Así desenfoco y enfoco de otra manera. Y continuamos enseguida. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen o me la ponen en el chat o lo que fuera y ya la contestamos en unos minutos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien, ya nos encontramos de vuelta entonces.
Bueno, vamos a continuar, por favor. Nos quedan unas poquitas imágenes y ya vamos a terminar el tema. Fíjense que hablamos de misceláneas. Vamos a presentar algunas. ¿Qué son misceláneas? Sabemos algo que no tiene un origen cierto o que no la podemos, más que un origen cierto, no la podemos encasillar en un lugar determinado. Pueden llegar a tener distintos comportamientos, digamos. Vamos a hablar, por ejemplo, del higroma subdural, que es una colección subdural, fíjense la forma, por favor, del líquido cefalorraquídeo, que es homogénea, va a tener una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo, es decir, marcadamente hipodenso respecto al parénquima cerebral. Generalmente se ubica en los dos hemicráneos, como ustedes tienen acá, por lo tanto la línea media va a estar prácticamente conservada. Ejerce efecto de masa, sí, por supuesto, dependiendo del volumen, del tamaño, pero como se da de los dos lados, como ya habíamos visto esa otra imagen, es como que se empujan en forma contraria y lo compensan. No es frecuente, pero es una imagen muy típica, por eso la marcamos, nada más. No es muy frecuente de encontrar, como les decía. Esta otra cuestión que yo les quiero mostrar acá, el absceso cerebral, sí, es un poco más frecuente, no tanto, y tiene una imagen muy característica. Fíjense cómo la vamos a encontrar. Como una lesión nodular, hipodensa, que tiene como un refuerzo alrededor, como una pared, como un anillo más denso. Y por fuera, fíjense, vamos a encontrar una importante reacción inflamatoria. Recuerden que es un absceso cerebral. Fíjense lo que nos dice acá. Está la lesión. Esto es sin contraste. Este es el mismo corte, es decir, a la misma altura, pero después de haber aplicado, haber inyectado contraste iodado endovenoso, paredes con un espesor uniforme, menos de un centímetro de diámetro, un muy importante refuerzo de las paredes después del contraste. ¿Por qué? Porque toda la vasculatura es como que llega hasta esa zona y lógicamente ahí se detiene porque por dentro ya está la colección absedada. Un muy marcado edema perilesional, ese llanto del cerebro, dado por una cantidad significativa de líquido inflamatorio, de exudado inflamatorio, y va a ejercer efecto de masa, en este caso, por el tamaño y por la localización cercana, fíjense, a la línea media, cercana a la línea media. Esto es un absceso cerebral. ¿Por qué no contraste? No contrasta el absceso jamás. El contraste va a llegar hasta el borde, hasta la periferia. Dentro del absceso hay pus, hay contenido purulento, no hay vascularización, por lo tanto el contraste no tiene forma de llegar hasta el mismo absceso, o dicho de otra manera, no tiene forma de meterse adentro del absceso. Llega hasta toda esa reacción inflamatoria hipervascular que tiene alrededor. Hay otras patologías menos frecuentes, por ejemplo, las calcificaciones subependimarias, que las vamos a encontrar como rodeando o diseminadas alrededor de los ventrículos laterales. Son pequeñas imágenes nodulillares de densidad cálcica, no ejercen efecto de masa, pueden llegar a improntar, como dice acá en sus luces, como que disminuyen las luces. Muchas veces suelen ser descubrimientos, digamos, hallazgos tomográficos, porque no presentan ninguna sintomatología que nos haga sospechar en esa patología en especial. Otra cuestión que podemos ver son los quistes subaracnoideos, que son estas formaciones, fíjense, chiquitas, subaracnoideas, con esta forma un tanto ovalada, hipodensas, por supuesto, porque al ser quísticas tienen contenido líquido, por lo tanto van a ser menos densas que el parénquima cerebral. Es un pequeño, o se da como un pequeño ensanchamiento muy localizado del espacio subaracnoideo, tiene una estructura homogénea, es hipodensa, pueden o no ejercer efecto de masa, eso como siempre decimos,
va a depender del tamaño de la lesión y de la localización de la misma. Y suelen adelgazar la zona cortical porque, por supuesto, van creciendo y van ocupando terreno. Dentro de los tumores hay un tumorcito en particular que yo les quería mostrar, que es el osteoma frontal. Esto vamos a ubicarlo en el seno frontal. Fíjense el material que le subió la doctora Bongers. Hay material sobre senos paranasales. Eso yo quiero que lo vean, quiero que lo lean, porque nosotros no lo damos acá como teórico. Por eso subimos como material en los talleres, en los prácticos, digamos, que ella prepara. Hay uno que es de senos paranasales y cabum, que yo quisiera que por favor los tengan en cuenta, los lean, tanto para la tercera era como para el examen final. Nada más que para ubicarnos. Los senos paranasales son estructuras huecas, aéreas, que van a estar normalmente excavadas dentro de algunos huesos del cráneo y de la cara. Hay cuatro grupos de senos paranasales. Los senos frontales, los senos maxilares superiores, los senos etmoidales y los senos o el seno esfenoidal. Dentro de esos cuatro huesos, por supuesto, del frontal, dentro de los maxilares superiores, dentro del etmoides, dentro del esfenoides. Esta es una tomografía computada, un corte axial, como ustedes ven acá. Acá tenemos un corte coronal. En ambos casos trabajadas las tomografías con ventana ósea. Fíjense cómo no se ve el parénquima, pero sí se ve la estructura ósea. Inclusive se ven los bordes, los contornos, la medular, la cortical del hueso, etc. Y estos son los senos frontales, ubicados en la tabla vertical del frontal. Puede aparecer como una cavidad única o pueden estar tabicados. Fíjense que acá se ve como un pequeño tabique que lo podría dividir, digamos, en el seno frontal derecho, que estaría por acá, y el seno frontal izquierdo hacia el lado izquierdo. Y fíjense que dentro del seno frontal del lado izquierdo, disculpen, hay una imagen muy hiperdensa, densidad calcio, que corresponde a un tumor óseo benigno que se llama osteoma frontal. Fíjense que tiene una densidad homogénea, tiene contornos muy netos, muy definidos. En este caso, como nos dice, ocupa casi toda la luz del lado izquierdo del seno frontal. Es una estructura homogénea de bordes regulares, de alta densidad, densidad calcio. Y hay que controlarlos. Fíjense acá en este corte coronal con una ventana ósea. Lo vemos al paciente, digamos, de frente. Acá tenemos el seno frontal del lado izquierdo, acá del lado derecho. Y fíjense que nos aparece nuevamente esa imagen de un osteoma del frontal. Suele ser el único tumor que aparece en los senos paranasales. En el frontal y un osteoma, un tumor benigno. Puede malignizarse muy raramente. Vamos a hablar entonces de un osteosarcoma del frontal. Muy raramente. Generalmente son siempre benignos. Hay que controlarlos evolutivamente, sobre todo porque pueden ir creciendo, aumentando de tamaño y pueden lesionar las paredes óseas del seno y pueden invadir otras estructuras. En ese caso, se suele decir que tienen un comportamiento maligno por la invasión, pero histológicamente o citológicamente son benignos. El osteoma del frontal, recuerden. Y creo que como última imagen por hoy, esta otra que tienen acá, que corresponde a metástasis óseas, metástasis en la calota. Anteriormente habíamos visto metástasis en el parénquima cerebral, metástasis parenquimatosas. En este caso hablamos de metástasis óseas y les vuelvo a decir, la calota craneal es un sitio frecuente de implantación de metástasis a distancia del tumor que ustedes quieran.
tumor, un cáncer de pulmón, un cáncer de mama, un cáncer de hígado, un cáncer óseo de otro hueso con metástasis en calota, un cáncer de testículo, del lugar que fuera. Fíjense, lo vamos a ver como un tumor expansivo óseo y lo característico, tomográficamente hablando, son estas calcificaciones radiadas en su interior. Suelen tener bordes regulares, contornos más o menos difusos, y acá está comprometiendo el hueso frontal. ¿Cuál es el problema? Fíjense acá, pueden erosionar el hueso. Es decir, en esta localización, y si erosiona el hueso, recuerden, se puede meter en la órbita y puede comprometer y puede producir una metástasis por contiguidad en el ojo, que son raras, pero no son imposibles. Pueden invadir los senos paranasales. Fíjense que acá tenemos los senos esmoidales, acá tenemos los senos maxilares, acá tenemos la cavidad nasal. Como solemos decir siempre, en la cabeza todo está muy cerquita, una cosa de la otra. Puede comprometer el peñasco, la visión, pueden comprometer el nervio óptico, la audición, etcétera, etcétera. Características, las imágenes metastásicas óseas, así como hiperdensas, con densidad calcio, por supuesto, y estas calcificaciones como si fueran radiadas, como si fueran rayos, líneas a su en su interior. Aclarando algo, y con esto estamos terminando. Cuando nosotros queremos, no se olviden, detectar metástasis óseas en el hueso que fuera y provenientes del tumor maligno original que fuera, hay un estudio que no podemos olvidarnos y no podemos dejar de hacerle al paciente, que es la centellografía ósea, o estudios de cámara gamma, o estudios de medicina nuclear. Son todos distintos nombres o distintas maneras de designar al mismo estudio. Se va a realizar con un isótopo radioactivo, porque son estudios de medicina nuclear, y el isótopo radioactivo o radioisótopo que se utiliza es el tecnesio-99. ¿Por qué les digo es el estudio o el método de elección? Porque es el más abarcativo y con el que, con ese solo estudio, ustedes van a tener un panorama de todo el esqueleto del paciente para comprobar o descartar la existencia de metástasis óseas, desde la calota craneal hasta los huesos del pie. Hacemos un mapeo, hacemos un rastreo por todo el esqueleto. Es el mejor método para rastrear metástasis óseas. La medicina nuclear o la centellografía ósea con tecnesio 99. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos un paciente oncológico, estamos comenzando a estudiarlo para saber exactamente, como yo les suelo decir, dónde estamos parados frente al tumor y con qué armas contamos para poder ofrecerle una terapéutica al paciente. Una vez detectado tumor primario, citológicamente comprobado, biopsiado, etcétera, no podemos dejar de hacer una tomografía de tórax, una tomografía de abdomen, una tomografía de cráneo y una centellografía ósea. Son los cuatro estudios que a mí me van a servir para estadificar ese tumor, para calificar ese tumor y para pensar en qué oferta terapéutica le podemos dar a ese paciente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que puedan tener? Bueno, por hoy acá finalizamos. Les pido, les recuerdo.